Has dado hoy una noticia que nos contabas también antes, que es la del estreno del videomarcador, Sí. que parece que va a ser en el Clásico, pero podrían adelantarlo a la eliminatoria contra el City. Cuéntanos. Sí, bueno, tienen que hacer unas pruebas técnicas esta semana, que van a hacer unas pruebas técnicas esta semana. Ya está instalado Te la el paso, Rubén, videomarcador para que 360. pongamos. Ten en cuenta que son 368 metros de pantalla, que las han traído en 18 paneles en barco desde Estados Unidos. Se han fabricado en Dakota y o sea, ese videomarcador se dice fácil, se dice pronto, pero es una obra de ingeniería en sí misma, ¿no? Bastante importante. Va a ser el primer equipo de las cinco grandes ligas europeas que lo tenga, porque que yo haya visitado, solo he visto dos estadios que lo tienen, el Khalifa Stadium y el vamos, en esta parte del globo, el Khalifa Stadium en Qatar, en Oriente Medio, y luego el estadio del Krasnodar, donde estuvo España en Es verdad, Es sí. verdad, el estadio del Krasnodar. Ahí lo vi yo por primera vez, fue impresionante. Claro, el estadio del Krasnodar, el dueño es el propietario de la mayor cadena de supermercados de Rusia. Cuando uno dice Rusia, se tiene que imaginar que no son 30 supermercados, que Exactamente, son solo por 3.000. la extensión que tiene. Claro. Y entonces montó ahí un videomarcador de la leche. Y yo, bueno, la verdad es que me impresionó. Y el del Madrid es mejor todavía. Entonces, hay que hacer unas pruebas técnicas esta semana porque faltan, digamos, comprobar el funcionamiento de las cuatro esquinas, es decir, lo que es las tiras lineales, los dos fondos y los dos laterales, Castellana, Concha Espina y los dos fondos funcionan perfectamente, pero lleva luego un enganche en la pantalla curva de las cuatro esquinas. Y eso es lo que falta no por poner, que ya está puesto, Sino por seguir probando, ¿no? por probar que funcione bien y tal. Entonces, si se puede hacer contra el City, será contra el City, y si se puede hacer contra el Barça, será contra el Barça. Yo tengo la impresión, pero esto es una sensación, de que a los que están en el club les hace más gracia la idea de presentarlo contra el Barça. Contra el Barça. Sí. Oye, Joaquín, ahora